Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Teichi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Hoy por fin vamos a empezar con los movimientos de la tercera parte. Ya habíamos visto en el vídeo del inicio de la segunda parte cómo el inicio de la tercera era muy parecido. Empezábamos aquí, en espalda de tortuga, bajábamos a la pierna izquierda, liberábamos esta pierna y la girábamos para entrar en cepillado a derechas. Y si en la segunda echábamos el hombro, bueno, girábamos el pecho hacia la izquierda y subíamos la derecha, ahora giro el pecho hacia la izquierda, pero la derecha sale recta. Traigo hacia atrás, como si estuviese cogiendo un saco que me fuese a echar en la espalda. Y ahí cambio. Cuatro puertas de energía para ir a látigo simple. No media vuelta en dos pasos, látigo simple. Y este látigo simple vamos a volver de él cogiendo pelota y saliendo a vuelos diagonales. Tres vuelos diagonales. Voy a hacer del otro lado el inicio para que lo veáis bien. Bajo a la pierna izquierda, giro hacia la derecha, cepillo. Giro cintura, la mano derecha sale recta. Peso atrás. Aquí. Importante, en ningún momento traigo hacia atrás y me vengo aquí adelante. No, sobre mi eje. Aquí. Cuatro puertas de energía. Volvamos con pasos diagonales, o con vuelos diagonales. Giro. Cojo pelota. Y desde aquí giro cintura. Importante, no estamos sembrando el campo. No, a un lado, al otro, cintura. Cintura. A la vez en las manos cambio la postura, pero tengo que tener este giro. No puede ser aquí. Abriendo los brazos, no. Recordad lo que dijimos de las mandarinas o las naranjas. Hay que imaginarse que hacemos Tai Chi sujetando una naranja o una pelota de tenis en la axila. En el momento en que yo haga esto, la pelota se ha caído. Aquí. Cojo de nuevo pelota en el otro lado. Cedo un poquito hacia la pierna, alineo el ombligo con la rodilla. Saco el siguiente paso. Giro en la diagonal. De aquí el nombre de vuelos diagonales. Es muy parecido a partir crin de caballo, solo que el crin de caballo sale recto y aquí salgo en diagonal. También importante, no os echéis para adelante. No voy aquí. No. Rectos. Sobre nuestro eje. El eje se desplaza con nuestro centro de gravedad. Es decir, yo tengo el eje en la pierna de atrás y voy a acabar adelante y a la vez voy a ir girando sobre mi eje. El eje se desplaza con este movimiento. Pero al ir recto es lo que me permite poder girar. Como siempre, el brazo un poco doblado, los dos. Ahí. El giro, todo con la cintura. Pues vamos a hacer tres vuelos diagonales. Vuelvo cogiendo pelota. Primer vuelo. Segundo vuelo.
Vuelvo a coger pelota. Tercer vuelo. Medio paso. Cuatro puertas de energía. Ling, li, chi, an. Y giro el látigo simple. Cojo de nuevo pelota y entro en dama de jade o cuatro esquinas. Voy a cortar aquí porque es posible que alguien se haya dado cuenta de que la vuelta ha sido la misma. Es decir, la vuelta para vuelos diagonales es látigo simple, cojo pelota y entro en vuelos diagonales. La vuelta para cuatro esquinas es látigo simple, cojo pelota y entro en cuatro esquinas, dama de jade. Que sí, que lo he hecho muy rápido, que no está bien. Ya, estoy pasando los movimientos para que lo veáis. En el próximo vídeo hablaremos de qué quiero decir cada vez que digo paso movimientos o practico la italiana, qué quiero decir cada vez que digo impostar o sobreactuar, ¿vale? Son términos que me traigo del teatro y lo mismo no todo el mundo los entiende. En el próximo vídeo los explicaremos. Hoy haced un poquito de esfuerzo y quedaros conmigo. Os estaba diciendo, la vuelta es exactamente la misma. En los tres casos voy a salir dos veces al látigo simple y de él voy a volver cogiendo pelota y haciendo el movimiento que sea. Vuelos diagonales, vuelos diagonales. Cuatro esquinas, cuatro esquinas. Vamos a seguir con las cuatro esquinas o dama de jade. En este movimiento es importante tener claros los tiempos, un poco el ritmillo interno del movimiento, porque es complicado. Puedo sencillamente venir aquí. ¿Qué diríais? Jesús, estás pasando movimientos en la italiana. Sí, pero hay mucha gente que practica este nivel. Entonces, vamos a intentar evitarlo. Voy a volver de látigo simple, sí. Y voy a volver cogiendo pelota. Pero este coger pelota ya me coloca las manos en una determinada posición. Cruzo el paso. Y ahora fijaros. Giro cintura para llevar el ombligo hacia donde apunta mi pie delante. Y giro las manos. Cambio el peso, giro el pie delante. ¿Se ve? No. Vuelvo cogiendo pelota desde el látigo simple. Aquí cruzo el paso. Saco el pie, alineo el ombligo con el pie delante y fijaros que ya he girado las manos. Cambio el peso. Corrijo el pie izquierdo. Ya tengo pelota. Saco el pie derecho. Giro sobre él, posición de Lina Morgan en los pies y fijaros, ya voy cambiando las manos. Cuando he puesto el pie ya están relativamente colocadas, acabo adelante. Junto, agrupo, junto a la derecha, la mano izquierda baja cogiendo pelota, cruzo el pie derecho, echo el paso con la izquierda y me giro. Cambio el peso. Giro por delante, salgo a la cuarta esquina, con lo cual he empezado ahí, luego he venido a esta y luego a esta. Es decir, he empezado aquí y he venido aquí. ¿De aquí a dónde voy? A esta esquina. Y diréis, Jesús, ¿no está en ángulo recto? No, no lo está. Y de esta esquina salgo a esta otra. Si os fijáis, faltaría por cerrarlo, pero lo que tengo no es tanto un cuadrado como una especie de romboide, ¿vale? Importante, no dibujamos un cuadrado, un lado está más adelantado que el otro y el desplazamiento de delante a atrás genera una diagonal, no un ángulo recto. Esto, mal. Vale, vamos a repetir los dos movimientos que hemos visto. Le conocíamos. Estos dos movimientos los conocíamos, aunque no en esta secuencia. Látigo simple.
Cojo pelota. Vuelos diagonales. Derecha. Izquierda. Derecha. Medio paso. Cuatro puertas de energía. Vuelvo con el mismo, la misma secuencia de movimientos. Látigo simple, cojo pelota. Cruzo el pie derecho, alargo el paso con la izquierda. Peso atrás, al pie derecho, giro el izquierdo, cojo pelota. Saco la siguiente esquina. Agrupo junto al pie derecho. Cruzo el pie derecho. Y saco el siguiente, la siguiente esquina. Giro. Cuarta esquina. Y os preguntaréis, ¿qué hay después de la cuarta esquina? Medio paso, cuatro puertas de energía. Y os preguntaréis, ¿y de aquí a dónde vamos? Látigo simple. Y alguien estará diciendo, ¿cojo pelota entonces? Y no. De este látigo simple vamos a entrar en nubes, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Detalles que tenemos que tener en cuenta de las cuatro esquinas o de dama de jade. Vuelvo, cojo pelota y lo primero que hay que saber es que los brazos acompañan el movimiento. Fijaros, ya están arriba y abajo. En cuanto llevo el pie, ya están colocados. No es llevar el pie y ahora poner las manos. A la vez. Giran un poquito. Cambio el peso, recoloco el pie izquierdo, echo atrás el pie derecho. Fijaros que estoy saliendo en diagonal. Eso os tiene que dar idea ya de cómo voy colocando los pies. Siguiente, tengo el peso todavía atrás en la izquierda. Cuando coloco el pie derecho, la mano derecha ya está arriba y ahora puedo ir adelante sin problema. Junto pies. Es que la propia cuesta me lleva hacia abajo, lo siento, chicos. Hemos dicho que estábamos aquí. Ahora sí veis el pie. Giro. Echo el pie derecho hacia atrás. Pero como el izquierdo no lo tengo recto, sino en diagonal, el pie izquierdo está en diagonal, lo giro y lo pongo en la diagonal, es en esta diagonal en la que me muevo. Y así puedo llegar a la esquina. Tenéis que tener claro el movimiento. Son, por así decir, dos L's simétricas. Primera L. Cojo la pelota, cruzo el pie, primera esquina, giro, saco la segunda esquina. La L la genera el haber cruzado el pie. ¿Por qué os lo digo? Porque ahora al agrupar voy a cruzar el pie derecho, con lo cual estaría haciendo el otro rabo de la L y el lado que me falta de esa L. Las manos, en las cuatro esquinas voy a hacer lo mismo. He cogido pelota y con el pie cambio las manos. Al final solo giran a su sitio. Cojo pelota, giro el pie izquierdo, el derecho se desplaza en esa diagonal, cambio el peso, giro, todavía sigo como cogiendo pelota o como dando un golpe con el hombro. Cambio el peso y ahora a la que gira el pie, giro las manos. A la que lleve el peso delante, recoloco. Esta mano protege arriba, esta mano repele al centro. Y así, cuatro veces. De ahí que se le llame las cuatro esquinas o la dama de jade. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil. Y si es así, veros en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.